Sí, vamos arriba a compartir una salida de pesca. Vamos, la primera vez con Gaby López después de tantos años de conocernos. Es verdad. Así que acá estamos, caña en mano. Pasaje, ticket, cobra. El ticket, a ver el ticket. Foto, sale foto, dale. El equipo. Dale, dale, ponete. Ahí, ahí. Equipo de primera, esto. Bueno, acá estamos con Gustavito Armela. Hoy 11 de mayo, ¿no? 11 de mayo. Saliendo al peje acá en Quilmes. Bueno, ¿cómo viene la temporada? Y arrancó con linda, con mucha cantidad. Si bien no están saliendo los grandes que estamos esperando, la pesca está buena. Nos está tocando hoy un día increíble. Un grupo de primera. Mirá, mirá que cerca. Esta banda es terrible, esta banda. Ah, bueno. Oh, equipazo de primera. Estamos con esperanza de una buena pesca. Estamos viento acá, sudeste. Sí, estamos con viento sudeste. Las condiciones ideales, está el río aislado. Buena temperatura. Así que nada, hay un poco de variada, pero hoy ya con estas condiciones yo creo que ya hoy va a ser todo pejerrey. De una. Estamos acá saliendo del Náutico de Quilmes. Otra temporada acá en el Náutico, así que los esperamos. Y acá con la gente de Pescador, con Gaby, que los traía mucho, hace mucho que no lo veía, así que muy contento. Arrancando la temporada de peje, una vez más. Gracias, Guti. Bueno, vamos por imagen. Dale. Primero, ni bien tiró, mirá que lindo peje. Otro, amigo. ¿Otro más? No te vayas, pará. Bueno, otro dos, mirá, recién tiraron, sacaron dos. ¿Picó acá? Es una fiesta. Fiesta en Quilmes, vamos. Tremendo, recién tiraron, che, ya están con pique. Doblete. Vamos, vamos. Lindo peje. Buen peje, eh. Buen peje, ¿eh? Mira qué pescado. Lina balancinera. Muy bien. Doblete metió, mirá. Doblete, por favor. En Quilmes, el guía Gustavo Armela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. 7 de julio del 2024, gran concurso de pesca de costa en Laguna Las Encadenadas con 4.400.000 pesos en premios. Comunicate al 02923 1548 4443. En Laguna Cuero de Zorro, Santiago Herlein te ofrece sus servicios de lanchas Tracker 620 con guía y sin guía. Excelente servicio y atención. Celular de contacto 2473 469572. Facebook e Instagram Santiago Herlein. Apart Club San Pedro Río Naturaleza Relax. A solo 150 kilómetros de Capital Federal, un lugar soñado a orillas del río con flora y fauna muy variada. Te ofrece lofts totalmente equipados con vista al río, parrilla individual en el balcón con mesas y reposeras. Comunicate con Marisa al 33 29 52 70 52. Instagram Apart Club San Pedro Río Naturaleza.
En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. Ahora también cuentan con la embarcación Toby 2. En zona norte del Río de la Plata, el guía Jorge de Galatea Pesca te invita a pescar variada en verano y pejerreyes en invierno. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Concordia pesca los grandes surubíes y dorados junto al guía Germán Vázquez. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3454-038120, Facebook Pescando con Germán Vázquez, Instagram Pescando con Germán. En San Blas, Casa de Pesca El Corbinero, Avenida Costanera 641, frente al mar. Artículos de pesca, carnadas, información de lugares de pesca abierto todo el año. Comunicate al teléfono 2920-596278, Facebook Pablo Cerletti, Instagram elc.orbinero. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. Es un bolsito que bueno, viene con un bolsillo enfrente. Como para poner alguna cucharita, alguna cosa, bombilla y demás para el mate. Y bueno, la parte interior donde es para poner la yerbera, azucarera, el termo. La verdad que tiene muy buen espacio. Se puede usar con la correa tipo bolso.
En Laguna Alsina de Guaminí, Carnadas El Pata. Servicio completo de embarcaciones, guía de pesca, cabañas, hospedaje, alimentos y bebidas, servicio a la caña. Pesca de costa o embarcado. Y vos también llévate un pejerrey distinto. Comunicate al teléfono 2923 57 11 18. En la Laguna de Hinojo Grande, Trenquelauquen, pescá junto al guía Francisco Swint. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 11 33 50 98 59, Facebook Francisco Swint, Instagram pesca.trenquelauquen. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 52 7404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Boyas de madera balsa. Tienen de 7 gramos, 8 gramos y 10 gramos. ¿Qué significa el peso que va a resistir cada boya? Son ideales para armar líneas de pejerrey de 3 boyas. Tengo de 20 gramos y tengo de 30 gramos. 12.000 pesos el juego de boyas. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna. Comunicate al 2923 51 22 48. En Instagram, Sisao Beach. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Más información al 11 25 34 75 22. Si te llegás a Laguna de Viamonte, Esquero La Gringa, provincia de Córdoba, Mili Pesca te ofrece alquiler de tracker con o sin guía, cruce a la isla. Pesca en balsa. Celular de contacto 35 37 44 38 99. En Facebook Mili Pesca. En Laguna Cuero de Zorro pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento. Venta mayorista al 2364 34 66 97. Ese está bueno, ese sí está bueno. Muy bien, amigo, muy bien. Hasta el dueño del programa pesca acá, es una cosa de loco esto. No. Con la boya acá que vamos, acá se está armando, esto parece un tendedero.
Bueno, equipo, mediodía de pesca. Buena pesca en mediodía, mirá lo que hicimos. Bueno, amigos, terminamos la jornada de pesca acá en Quilmes. La verdad, mediodía alcanzó para lograr una linda cuota entre 4 o 5 pescadores. La verdad que una pesca muy entretenida, mucho pique. Anduvo muy bien la línea de tres boyas, cauque, chupetonas en colores llamativos como naranja y amarillo, brazoladas cortas de 15 a 30 centímetros, bueno, como siempre, mojarra de carnada. Y en cuanto a equipo de pesca, caña telescópica de 4 metros con reel frontal cargado con multifilamento, en nuestro caso 0,12 milímetros. Es un elemento muy útil para la pesca, ya que permite tener el contacto con las líneas en todo momento. Así que se lo recomendamos, usar multifilamento para este tipo de pesca. Y bueno, ya está la temporada iniciada prácticamente en todo el Río de la Plata. Quilmes es una opción muy cercana, 15 kilómetros de Capital Federal. Vengan acá con Gustavito Almela, que los va a hacer pescar y los va a atender muy bien. Así que bueno, amigos, es todo de Quilmes. Espero que les haya gustado la nota. Gracias. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. En combos de pejerrey, ¿sí? Arrancamos con algo así de la marca Surfish, ¿sí? La caña Red Fire de 4 metros, ¿sí? Caña de fibra de vidrio con el reel de albatros de 3 rulemanes. Un combo, la verdad que está muy bueno, como para arrancar, excelente. Caña liviana con buena potencia. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados, salidas en lanchas tracker, celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Fishing Excursion de Hernán Fiorentini te invita a pescar dorados en Salto, Uruguay. Salida de pesca, alojamiento, cena, desayuno y vianda. Consulta al celular 3382-447311. En Facebook e Instagram, Hernán Fiorentini. Gomones Ibiza, embarcaciones desarmables y semirrígidas. Teléfono 11-58-21-88-11 o al 11-64-57-3407. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34. El guía de pesca Juan Rena te invita a pescar pejerreyes en la laguna de Alsina. Cuenta con 3 embarcaciones totalmente equipadas. Comunicate al teléfono 34 62 59 43 59 o visita el Instagram Rena Juan. Señuelos BNB, ideales para pesca de dorados, surubíes en la modalidad de trolling y bycasting. Venta mayorista al 11 56 30 58 59. Payo Argentina presenta su nuevo bolso para pesca deportiva y también su nuevo bolso portatermo. Venta mayorista, buscalo en todas las redes sociales. Que le llamamos la pesca de altura en Mar del Plata, en el crucero Sandocan,
acá con los amigos que vinieron de Moreno, de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires. Y más que se va para Buenos Aires o para Moreno, Buenos Aires, para Buenos Aires. Acá con el equipo de Sandocán. Una hermosa despedida. Sí, amigos televidentes, nos vamos entreteniendo en esto que denominamos la pesca de altura, aquí en Mar del Plata, en el crucero Sandocán. Esto que ven acá ustedes, estos puntos que ven acá, esto es todo el pescado que tenemos a 31 metros de profundidad, que es lo que estamos capturando en el fondo, uno tras otro. Una pesca realmente espectacular, para recomendar. Uno de los mejores. Tiene algo de laburo esto, ¿no? Era... Tiene algo de laburo, ¿no? ¿Qué opinas? Bastante, bastante laburo. ¿Qué tenés ahí abajo, eh? ¡Oh! Bueno. Espectacular. ¿Chiquito? Espectacular. ¡Qué lindo salmón! Estos son los salmones que tenemos. Mirá, Capi, como vos me enseñaste. Más grande. Escuchame, ¿cuándo los llevamos? Para Buenos Aires. Para Buenos Aires. Para Moreno. Para Moreno, bueno. No. Bueno. Andate para la punta. Andate para la punta vos, así vas. Bien, ahí. Bien arriba. Bien, ahí. Vamos, que están los salmoncitos acá. Otro más. Ya vemos la manchita blanca abajo. Se ve la manchita blanca. Ya lo podemos ver. Aquí tenemos un hermoso salmón. Listo, ahí no van. Pasate por abajo. Pasate. En la mano de él. Cuenta un amigo, ¿de dónde viene? De Moreno. Moreno. Provincia de Buenos Aires. Los muchachos. ¿Qué le parece la pesca hasta este momento? Muy linda. Entretenido. Y ahora que salieron los salmones, mejor. Vamos, la blanca vamos. Se ve venir el fondo. Se ve el doblete. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué lindo salmón metimos! Bien ahí, ¿eh? Vemos, hace mucha fuerza. Me parece que tenemos algo grande, ¿no? Parecería que sí. Y vemos la mancha blanca, se ve abajo. Se ve la mancha blanca que se había trabado. Bueno. Ahí nomás, listo, no recoja más. Bueno. Bien ahí, ¿eh? Baja la caña. Hermoso salmón. Tenés que darle un poquito más de line, así podés como... Para parar la caña. Ah. Eso. Así lo puede levantar. Ahí está. Y bueno, vamos a mostrarle a ustedes cómo termina una jornada aquí. Bien arriba, a ver muchachos, bien arriba. Esta es el final de una pesca. Bueno, gracias Sergio. Gracias a todos ustedes. Gracias al herrero por la paciencia, por llevarnos a caminar por todos lados para que podamos sacar esto. Gracias. Bueno, el interés, ese es el interés nuestro, ¿no? Que ustedes la pasen bien, que pesquen. Y no solo deseamos nosotros que vengan, sino que regresen como ya lo hicieron varias veces. Claro. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias. Amigos, los saludamos a todos ustedes, les decimos, estamos aquí en Mar del Plata para hacer esto que es la pesca de altura. Sin más nada, será hasta el próximo programa.